¿Cómo cambiar de carril en hora pico cuando hay tráfico muy pesado? Entonces, aquí en estas situaciones de tráfico pesado, vamos lento. Lo primero va a ser utilizar cambios bajos para poder tener buen pique, ¿no? Por ejemplo, aquí vengo a menos de 20, lo mejor es ya hacerlo en primera si yo quiero efectuar un cambio de carril. Lo segundo, vamos a mirar primero este espejo para mirar que no venga una moto. Por ejemplo, ahí viene una moto, no me puedo cambiar, aunque el man viene filtrando por la mitad, pero bueno, igual no lo podemos despichar. Vamos a pasarnos de carril, pongo mi direccional primero que todo. Y la idea va a ser, como, a ver, vengo por el carril de la derecha, voy al carril izquierdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que al carro que viene por el carril izquierdo, al nuestro, se le vean los dos faros, los dos faros. Por ejemplo, aquí, la camioneta es la que viene por mi carril izquierdo, mirando mi espejo izquierdo, se le ven los dos faros. Acelero y me meto, ¿listo? Si vieron cómo yo metí el acelerador, o sea, es un error cambiarse de carril sin el acelerador. La camioneta es por la que viene por mi carril izquierdo, mirando mi espejo izquierdo, se le ven los... En este caso específico, por una cuestión de ángulos de la cámara GoPro, no se alcanza a apreciar lo que mis ojos ven, pero se alcanza a ver que la camioneta a lo ancho, ahí se alcanza a ver una sombrita desde donde está la GoPro, que la camioneta a lo ancho se alcanza a ver dentro del espejo, inclusive sobra un poquito, entonces ahí nos podemos meter sobrados. Dos faros, acelero y me meto. ¿Listo? Puesto, por ejemplo, vamos a volver a la derecha. No estoy hundiendo el acelerador, el carro rojo me alcanzó de una, ya me alcanzó de una, pero si yo hundo el acelerador, el carro negro que vean allá, se le ven los dos faros, pero no me recorta porque yo acelero. ¿Listo? ¿Sí ven? Así es como se debe efectuar un cambio de carril. Que se le vean los dos faros al carro que viene al lado de nosotros, en el carril que necesitamos. Yo hundo el acelerador, el carro negro que vean allá, se le ven los dos faros, pero no me recorta porque yo acelero. ¿Listo? ¿Sí ven? Esto acá me va a cambiar nuevamente. El problema aquí es que adelante tengo carros casi quietos y el carril de allá viene más rápido que yo. Miro este espejo, vienen motos. Ya se quitó la moto. Entonces aquí cuando el tráfico viene muy lento, la idea es insinuarse, empezar a acercar el carro. Miren, el carro allá ya no me viene recortando. ¿Sí ven? Acelero y me meto. ¿Listo? Bueno, ahí ya frené porque pues alcancé al negro. Pero así es como se debe hacer el cambio de carril, empezar a acercar el carro. Miren, el carro allá ya no me viene recortando, ¿sí ven? Acelero y me meto. ¿Listo? Cuando los carros ya vienen muy lentos y vienen todos pegados, la idea es empezar a acercar la carrocería del carro al carril que viene, al carril al que necesitamos cambiar. En este caso fue a la derecha. El señor del Logan fue muy señor y me dejó pasar. Hay otra opción. Y es que el man no lo deje pasar a uno. El siguiente seguramente ya los deja pasar. Bueno, acá necesito incorporarme. Es como un cambio de carril. Entonces pongo mi direccional. El man del taxi evidentemente no me va a dejar pasar. Miro acá. Si ven, a la camioneta roja se le ven los dos faros. Entonces, como se pueden dar cuenta ahí, la camioneta roja se ve completa a lo ancho por ambos espejos, tanto por el central como por el lateral. Yo sé que algunos van a decir, ay, no se le ve el otro faro a la camioneta. Sí, pues es que está detrás del paral del carro. Eso sí, ya no es culpa del espejo, sino pues del diseño del carro. Pero pues ahí está la camioneta a lo ancho perfectamente. El man me dejó meter. ¿Por qué? Porque uno ya, o sea, si uno ve que el otro carro se acerca, que ya no se le ven los faros, o solo se le ve un faro, ya no alcanzamos a pasar. ¿Listo? Y como se dieron cuenta, yo fui acercando mi carrocería. El taxista no me dejó pasar, aunque yo le acerqué la carrocería. No me dejó pasar, listo. Frenamos un poquito, dejamos pasar al taxista. El señor de la camioneta sí me dejó pasar. ¿Será que estamos quietos? No hay avance, no hay forma de ganarle la posición a otro carro. Toca empezar a juntar la carrocería. Yo sé que aquí tenemos espejo de aumento, o sea, como para mirar los puntos ciegos. Pero en el que más nos vamos a fijar va a ser en el grande, listo, en el espejo plano. Miren, ahí se le ven los dos faros al carro atrás. Este man me dejó meter. ¿Pero cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Yo me iba a cambiar al carril de la derecha. El man que iba por el carril de la derecha me dejó meter, ¿sí? Miré mi espejo de la derecha, se le vieron las dos luces y el man no avanzó. ¿Por qué no avanzó? Porque yo le junté la carrocería y el man de buena gente me dejó meter. Como en segunda en este momento, me voy a cambiar nuevamente al carril de la izquierda ahora. Miro mi espejo, miro este de la mitad, viene una moto, voy poniendo mi direccional. Dan, ya no vienen motos, me gano el carril, bueno, el carril donde las motos se hacen, se meten, porque ese no es el carril de las motos, pero bueno. Y empiezo a juntar mi carrocería, miren cómo va el taxi, miren cómo voy yo, estoy juntando mi carrocería. El man del Sandero a duras penas se le vio un bombillo, viene muy pegado. No se puede,
yo sigo, miren, ya estoy inclusive con una rueda dentro del carril. El man del BMW, véalo, no avanzó. En este carro ignoren el espejo cóncavo, fijémonos en el plano. Obviamente por una cuestión de perspectiva, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, ustedes no tienen espejo redondo, lo sé, entonces tranquilos. Pero pues ahí se ve claramente que el carro que viene al lado del BM se le verían, si el espejo cóncavo no estuviera ahí, se le verían las dos luces por una cuestión de perspectiva. Yo estoy acostumbrado, mi cabeza ya está acostumbrada a verlo así. Entonces yo ya sé que el BM, entonces yo supe que me podía meter, porque ya se le veían las dos luces al BM, no venía recortando. Me dejó meter. ¿Sí vieron? Así se hace. Así se hace, juntando la carrocería, obviamente sin irnos a rayar, a los carros de lado. Miren, tráfico totalmente pesado, 0 kilómetros por hora. No sé si por la GoPro lo vean, pero vamos a 5. Bueno, ya avanzaron, vamos a 5 en este momento. Y listo, entonces con este miramos que no vengan motos y que tan lejos viene el carro que viene al lado. Por ejemplo, viene un camión, a mí no me gusta meterme a los camiones tan pegado porque de pronto no me ven y me estrellan por el punto ciego tan grande que los camiones tienen al frente. Entonces nada, bueno, ahí viene una moto, la voy a dejar pasar. Y después de la motico, que ya no viene nadie, me voy pasando al carril de la derecha. Ah, miren, otra vez el man del Chevrolet, vea. Y aceleré y me le metí. Ahí aceleré y me le metí porque vi que adelante avanzaron. Entonces pum, me le metí nuevamente. Bueno, ya es la segunda vez que me le meto, ya creo que no me lo va a meter más, porque no, el man se empieza a ofender. Vamos a hacer la última, vamos a pasarnos al carril de la derecha. Con paciencia vamos a pasarnos. Miramos, me le empiezo a juntar al taxi. No vienen motos, por este lado no, creo que necesitamos el carril de la derecha. El taxi no me dejó meter, obviamente, pues eso era de ahí. Yo sigo juntando mi carrocería, el man de la camionetica de turismo está como salido, el man se me quiere meter, lo dejé meter. El man del taxi, mírenlo, ahí se fue, ahí me dejó el espacio, se le veían los dos faros y el man, o sea, se vio que no venía recortando por el espejo, venía a mi misma velocidad, por ende me estaba dejando meter. ¿Listo? Bueno, mis queridos aprendices, les hice este video con mucho amor, espero aprendan y le pierdan el miedo a los cambios de carril y lo hagan más con más confianza, ya que saben qué es lo que tienen que hacer. Para los que quieran tomar clases presenciales, prácticas conmigo, claro que sí, se están dictando, pero la información únicamente se da por Instagram como @vicenticov13, ahí me buscan, me siguen y me hablan. Si yo a ustedes no les respondo o no viven en la ciudad de Bogotá, no se preocupen, también les tengo mi curso en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. ¿Listo? Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está súper chévere. Además de eso, en la última clase, bueno, el último reto que hay, es el examen práctico que se hace aquí en Colombia para sacar la licencia, que hice con un alumno que sacó como el 98% de rendimiento. Examen práctico, ¿listo? Para que lo vean y lo estudien. Aquí abajo, como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube, podrán encontrar el link para que se inscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!